Vamos a hablar ya de noticias internacionales, mundiales, noticias a otro nivel. Claro vamos que sí, porque anoche, Shanti, en el Madison Square Garden, inició la gira Golden de Romeo Santos. ¡Ay, mi amor! Se y gozó. Fue todo un show a capacidad vendido, el show de Romeo Santos. Y de verdad que allí fue impresionante el público que le acompañó en esta primera noche. Mira ahí qué hoy bello. Continúa, sí, también está soldado. Mira qué bello, mi vida, mira qué bello, un hombre imponente. Eso fue en el Madison Square Garden, sí. Eventualmente yo llegué a ir, fuimos, José Ángel, a un concierto de aventura en el Madison, correcto, sí. El juego de luces espectacular, el sonido espectacular. Él siempre tiene acostumbrado a su público a ver lo mejor, la ropa también impecable. Además de esto, llamó mucho la atención porque es verdad que está aperturando la gira Golden, ¿verdad? Pero tiene una recua de invitados famosos, muchachos. Espectacular. Mi vida, pero lo más importante es, mi cielo, que el concierto se vendió y la gente no sabía que iban esos artistas invitados. La gente no sabía que iba a ser recua de gente. Eso fue un extra. Extra. Está bien del telonero Mozart La Paz. Ajá, que fue como que no pasó nadie, pero ¿qué? Sí. ¿Gustó? Gustó. Ay, yo vi el público. Sí, no, fue la gran cosa, pero... Romeo no solamente logra que el público dominicano vaya, sino de muchas partes. Pero el público dominicano conocía a Mozart La Para. Claro. En este momento salió Cardi B. Ahí sí fue. Mira, yo hubiese estado ahí y yo caigo mal. Pues yo amo a Cardi B, mi amor. Es un espectáculo, mi amor. Mira, sí. La gente quedó mala. No se la esperaban. No se la esperaba. No, mira cómo se ven esos celulares ahí. Sí, mi vida, pero lo único que no me gustó de Cardi, mi hermana y amiga, que en los premios internacionales, en las alfombras, en todo eso, va como fabulosa y espectacular. Aquí fue como con una batica. ¿No está chula? No, hija, o sea, que está preñada. Se estaba tapando la barriga. Está como muy sencilla. ¿Y qué les había cumplir, Rico? Está como muy sencilla. No, ella dijo, mi sueño hecho realidad. Ella tenía un sueño que era cantar con Romeo. Ahora, ¿tú sabes qué? Yeah. No necesariamente tiene que ser eso. Realmente ella es muy natural y con eso... Sí, mi vida, pero en las actividades internacionales ella va fuerte. En un concierto, el show no es de ella, el show es de Romeo. Ay, hijo, pero ya, no la iba a apacar, ¿verdad? No, porque, claro que no. Claro, una sola mujer podía brillar esa noche. Sí, claro, no. Pero me encantó, mi vida. Mira, no, ahí, mi cielo. Mira, estuvo Daddy Yankee, también Nicky Jam. Vamos a escuchar un poquito de eso, dale, vale, oye. ¡Súbelo! Punto, que Romeo, mi amor, no se esconde detrás como de invitado, sino, mi amor, vénganme a verme a mí y de sorpresa, Daddy Yankee. Todo lo contrario, mi amor. Cualquier persona podría pensar que la cosa estaba floja e invitó a toda esa gente. No, mi vida, pero porque nunca antes, se anunció. David, antes de estaba soldado. Claro. El primer concierto, el segundo, y el tercero aún no está soldado. Ok. Pero el primer ¿dónde van a ser los otros dos? Ahí mismo. Ahí mismo. Pero mis tres fechas y dos soldados. Mi papi, vida, pero después de esta publicidad, mi cielo, el tercero y cuarto también. Sí, eso es lo que demuestra que es el Green. La convocatoria. El Green, ¿por qué? Porque como dicen, o sea, no anuncian la superestrella. Aquí viajaron muchas personas. Sí, mi vida, con todos los pagos. Es verdad que el resto de la gente de aventura está muriendo de la envidia. No, ellos estaban de la felicidad. Compraron su... la banqueta de... Mi vida, ellos compraron su boleta y están adelante, sentados y todo, sí. Mira que iba un punto a favor de Mozart, porque subió a cantar a su niña Charlie. Lo tenemos todo. Tranquilo que en orden cronológico todo eso va a salir. Hasta cuando Toño subió, mi amor. ¿Cómo? Lo vamos a poner también. Sí. Bueno, pues solo les resta a los demás aplaudir, porque dime. Sí, sinceramente, sí. El show de verdad es espectacular. Además que esta mañana cuando me desperté, yo dije, Dios mío, pero esta vaina fue demasiado... O sea, no, ¿qué fue lo que hizo Romeo? Mira ahí también, mi amor. ¿Es Nicky Jam? Nicky Jam, tan rica. Es que se lo llevó todo. Los conciertos de Nicky Jam son así de maldito. Nicky Jam es caro. Sí. Porque tienen este tema por todo el mundo, Nicky Jam y Romeo. Ah, sí, con razón. Thank you.
entonces es la parte, antes de todo lo que hemos visto, él cantó primero, Mozart La Parte. Mira el público, mira el público en algarabía, fabuloso, bulla. Obviamente cuando el telonero canta, no está la parafernalia de la escenografía, si te das cuenta, porque no es el show principal. Entonces, eso tiene audio. Te das cuenta que quizá el público, cuando Mozart cantó algunas canciones, no estaba muy enardecido, pero sí hubo después un momento en que subió la niña, lo que tú contabas, José, que la gente se emocionó. Y se llevó los aplausos del público. Pero eso no es un ensayo, él la subió de verdad. No, no, de verdad. Ella estaba en primera fila, viendo con su mamá el show, y luego él la subió la niña. Ok. Se ve la niña con un abriguito y el padre. Pero esa no es la niña de él. No, mi vida, este es Toño Rosario. Dame el volumen. Toño parece que en backstage detrás del escenario fue el que más gozó todo. De amor, ya se aprovechó de todos los famosos que estaban allí y atento a su mala memoria, se los tripió a todos y grabó sendos videitos con cada uno de ellos. Vamos a ver el primero con Cardi B. ¡Tíralo! ¡Tíralo! Voy a presentarle ahora. Estoy teniendo un nombre como medio. ¿Cómo te hace? Cardi B. Muy inglés. Cardi B. Ella va a cantar Dale Vieja Dale. Vamos a ver. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, prendeme el aire. I love you. Ya con esto yo me hago famoso. Please. Eres una leyenda. ¿Y tú? En the making, en el proceso. Me encanta, dale. La humildad es lo más importante que tiene el ser humano. Te me dio escalofrío. Sí, mi vida, pero por humilde, mira cómo se le olvidó el nombre a Toño de ella. No, pero eso es más relajado que otra cosa. Cuando le conviene, ¿por qué no se le olvida el de Romeo y el de compañía? Eso es relajo, eso es relajo. No, entonces, broma, vamos a ver entonces el de Romeo también, que hizo. Ay, Toño con Romeo. Sí, mi vida. Tallando, estamos practicando. Dale, vieja, dale. Okay, bien. A ver. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, préndeme el aire, tráigame una botella de soda grande, llámame tipo 2:30 cuando pique el hambre. Cuando me pique el hambre, mejor que todo lo que lo han hecho. ¡Un aplauso! Rompimos. Me hiciste algo especial. Entiendo, mi vida, no entiendo, y yo quiero que tú me expliques eso. ¿Por qué Toño, mi amor, está promocionando ese tema? Si ni lo nominaron en Los Soberanos, si nada, dime. Por amor propio, ¿tú crees porque que, fue el tema. ¿Tú crees que con el éxito que ha tenido Toño, que gracias a ese tema resucitó, le importa que lo nominen o no a Los Soberanos? Claro que no le importa. Es un tema fusilado, sin embargo, mira el éxito. O sea, eso da escalofrío. Él aprovechó a más de un artista que estaba en el escenario de este concierto, y agarró también a Nicky Jam para que lo acompañara a hacer su Dale Vieja Dale. Acá Toño con Nicky. Dale ahí. Dale. Y aquí tengo a alguien. ¿Cómo que tú te llamas? Nicky Jam. Ah, Nicky Jam, mi hermano Nicky Jam. Nicky Jam, ¿tú te sabes el tema que está sonando mío ahora? ¿Cómo es que se llama? Dale, nena, dale. Tú sabes que no es así, Nicky Jam, ¿eh? Tú sabes que Dale Vieja Dale. Vamos a ver. 1, 2, 3. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, préndeme el aire, eso. Traerme una botella de soda grande, háblame tipo 12:30 cuando pique el hambre. Dale, vieja, dale, ciérrame la ventana, préndeme el aire, traerme una botella de soda grande. Niquilla. This is the remix. Ay.
De aquí tengo a alguien. Ah, no, no, tú no me vas a llevar a tu terreno. Te llevaré yo al mío. Tú vas a rapear. Pues espera. Muchachos,